Bien, volvemos al piso de Forum. Estamos aquí ya en cuarto bloque y con el tercer invitado de esta noche. Recuerden que tenemos una edición especial de 90 minutos y aquí estamos con Rodrigo Serna, candidato a intendente de Carlos Paz. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches. El placer estar con ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, arrancando un poco por lo mismo que hablamos con los otros candidatos, cómo ha sido esta campaña, qué cosas, qué necesidades y qué situaciones se han visto. Bueno, empezamos hace tiempo trabajando en proyectos y en el tiempo que nos dio, que creo que fue bastante, ¿no? Visitamos a la gente, hemos recorrido bastante los barrios, ¿no? Uh-huh. Y esto me hace recordar a mi última campaña de hace un poquito más de 7 años y hay muchas cosas que no han cambiado en nada. Uh-huh. Entonces, es una alegría. ¿Qué cosas? Falencia de los barrios, desagües, obras cloacales o de gas no concluidas. Recordemos que a Carlos Paz le debemos, digo le debemos porque el próximo gobierno se lo va a deber, 22 kilómetros de cloacas, ¿no? Y no tiene solamente que ver con los barrios periféricos. Creo que la carpeta asfáltica de la Generalidad de Carlos Paz está en deuda con el vecino. Creo que hay muchas cosas que están pendientes y que están igual de hace 7 años. Así que la recorrida por los barrios me dio un paneo muy pormenorizado de lo que no se hizo, ¿no? Y me parece que más allá de algunas calles adoquinadas que festejos y estuvieron bien colocadas y en algunas zonas que sobre todo tienen muchas pendientes, hay una gran falencia en Carlos Paz, sobre todo por los impuestos que pagamos, ¿no? Uh-huh. ¿Esta campaña fue la tercera suya para la intendencia? Para intendente es mi tercera campaña, tuve una como legislador, claro, la cual gané, pero digo, ¿se ha podido debatir, proponer, a diferencia de las anteriores? Nosotros propusimos debates, ¿no? En el contexto de la palabra, en todos los medios, y no lo hemos logrado. Lo que sí hemos hecho es ido a todos los colegios que nos han llamado, particularmente mañana quedan los últimos dos, y prácticamente hemos tenido contacto con 1000 jóvenes entre quinto y sexto año, que el oficialismo se ha negado a ir en todos, ¿no es cierto? Siempre tuvo alguna excusa, y ya me parece que basta de las excusas, ¿no? Me parece que hoy el diálogo es necesario en Carlos Paz para solucionar todos los problemas, ¿eh? Para solucionar el diferendo con la COPI, para solucionar esta brecha entre los empresarios y la Secretaría de Turismo, para solucionar el tema del gas, para solucionar el tema de que más de la mitad de los centros vecinales no funcionan. Porque, bueno, nadie quiere estar enfrentado y peleado con el Ejecutivo, ¿no? Me parece que tenemos que tender puentes y achicar todas las grietas que tiene Carlos Paz. Bien, en ese sentido, Rodrigo, ¿qué hay que hacer en materia de turismo? Que quizás es la materia en la que usted fue en algún momento funcionario o que tiene más conocimiento por su desarrollo privado, y qué hay que hacer en las otras áreas de Carlos Paz. Recién Felpeto decía, turismo, si no trabajamos el turismo, lo otro no podemos trabajar porque no entra dinero a la ciudad. ¿Es así y en qué hay que trabajar? Hay que modernizar la promoción turística de Carlos Paz, más allá de generar nuevos íconos y direccionar las nuevas inversiones, sí, que es un trabajo fuerte. O sea, no puede ser que el que venga a Carlos Paz a invertir solamente piense en hacer un edificio, está claro. Tenemos que redireccionar nuevamente las inversiones. Y por otro lado, hay que trabajar. Usted tiene un smartphone como cualquiera, sí, como el 92% de Carlos Paz, tiene un teléfono móvil con acceso a internet. Hoy hay nuevas herramientas para publicitar la ciudad cuando vemos el otro día que inauguran 4 Mercedes-Benz Vito para promocionar la ciudad. Es una joda esto. Hay herramientas tecnológicas nuevas para que Carlos Paz sea visto en el mundo. O sea, tenemos un turismo de 250 kilómetros a la redonda que tenemos que laburar para trabajarlo todos los fines de semana. Después tenemos todo un país que nos está mirando, para que cada evento que haga se entere y venga. Después tenemos un hub internacional aéreo que hoy solamente es aprovechado un 3% del turismo de Carlos Paz, ¿no? Un 3% del turismo de Carlos Paz teniendo un aeropuerto a 25 minutos sin semáforo. O sea, estamos desperdiciando demasiadas opciones. Me parece que el turismo hoy es mucho más tecnológico, así como surgen destinos turísticos todo el tiempo, porque la competitividad cada vez más fuerte, tenemos que ser más inteligentes en el momento de promocionar nuestro destino y, vuelvo y reitero, redireccionar las inversiones para lo que nos falta en Carlos Paz. Hoy fíjense que la foto más importante de Carlos Paz, donde sigue yendo el turismo, es la costanera, que prácticamente está toda desmoronada, ¿no? Y bueno, no solamente reconstruir hitos nuevos,
sino trabajar en lo que ya tenemos. Esto es la base. ¿Y qué hay que hacer con el nuevo ejido? Uy, qué buena pregunta. Se la hacemos a todos los candidatos. Yo no sé por qué hubo tanto festejo y tan poca planificación. Primero, jubilar a Lavina para que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental sea moderno y de alguna manera tenga en cuenta que necesitamos que esta nueva gama de ingenieros, esta nueva gama de arquitectos, esta nueva gama de desarrolladores, esta nueva gama de urbanistas, esta nueva gama de ecologistas, porque tienes que trabajar en conjunto, desarrollen para el Carlos Paz del futuro. Carlos Paz, yo crecí en el Carlos Paz de los 35.000 habitantes, hoy tenemos 90.000, ¿sí? Sí. Hoy tenemos 90.000, en el mismo contexto. Hoy tenemos la posibilidad de agrandar el ejido, de agrandar la ciudad, de hacer la infraestructura deportiva que nos hace falta, de hacer estos pulmones que tan necesarios son, de trasladar la terminal que cuántas veces la prometieron. Hoy tenemos, a ver, hablamos de un parque industrial en la zona gris, que está llamada así para que convoque a la industria, tenemos que hacerlo y tenemos una nueva salida, ¿no es cierto?, uh-huh, que es por las altas cumbres, que no tiene que pasar por Carlos Paz. Hablamos de una matriz productiva que podría generar el 80% del empleo y una matriz accesoria que podría ser otra matriz productiva. Pero esto es muy sencillo. Trabajar, nuestro proyecto es trabajar de 100 a 200 días. 100 días son los que hoy estamos trabajando en temporada alta y media. Bien. ¿Sí? Yo no le puedo mentir y decir Carlos Paz 365, pero sí le tengo que decir, ¿podemos duplicar en 4 años la cantidad de días de alta y días de media? Sí, lo podemos hacer, trabajando todos los fines de semana. Tenemos que recuperar el turismo estudiantil. Lo hemos echado con ordenanzas, lo hemos echado. No le hemos dado el mimo necesario como para que sigan viniendo. Llegamos a tener 140.000. Teníamos entre 80 y 90.000. El año pasado tuvimos 50.000 estudiantes. Y esto está reflejado hoy en la economía de Carlos Paz. Uh-huh. ¿Cómo hacemos esto? A ver, es muy fácil perder un turista. Cuesta 4 veces más recuperarlo. Uh-huh. Este es un trabajo de toda la sociedad. Por eso, Carlos Paz somos todos significa que embarquemos a esta sociedad en un proyecto que nos incluya a todos. Bien. Rodrigo, con respecto al tema que lo consultábamos recién también del agua, que es un tema fundamental, porque bueno, está judicializado, como decíamos recién, ha llegado a la corte. ¿Qué hay que hacer con la cooperativa, con la capitalización, con el rubro obras, con las obras que faltan? Una mesa de diálogo, uh-huh, contarle los números a la COPI, hacerle una intervención y ver cuánto gasta, en qué se gasta, y yo creo que no pueden estar en desacuerdo. El ente regulador de servicios públicos que debería tener la municipalidad y que nunca funcionó, que funcione. Están todos quejándose por el tema del transporte. Hicimos contrato, el contrato de la basura, el más oneroso que tiene la municipalidad, con una empresa que sabíamos que iba a presentar convocatoria, y el conflicto eterno de la COPI, ¿no es cierto?, con el intendente. No nos sirve, tenemos a los ciudadanos de rehenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para agarrar una municipalidad totalmente judicializada si no hacemos mesa de diálogo, mesa de debate? Yo creo que a la COPE hay que controlarla. Y no creo que sean ninguno santos. Pero tampoco creo que haya que municipalizar el agua. Creo que hay que, de alguna manera, trabajar en conjunto, uh-huh, para ver si el agua que nos están cobrando es cara o es barata, ¿no? Punto número uno. Y estoy en contra de la capitalización. Estoy, uh-huh, totalmente en contra, ¿no? Bien. Por otro lado, Rodrigo, llegaba una de las últimas cuestiones, así como le preguntamos recién a Felpeto por alguna de sus propuestas, recién llegaba en el caso suyo una de reducir los impuestos. ¿Es posible esto? ¿Cómo se hace para reducir los impuestos y no generar un quiebre de la municipalidad? Nosotros o una falta nos comprometemos de en reducir un 25% los impuestos municipales. Uh-huh. Es factible por una cuestión muy sencilla. En los últimos 15 años, bueno, se fue el ingeniero Felpeto, pero él fue famoso porque dijo: el que no pueda pagar los impuestos de Carlos Paz, que se vaya. Uh-huh. Totalmente inclusivo el muchacho. Pero más allá de eso, en los últimos 7 años, menos el último, la tarifaria fue de un 7 a un 8% por sobre la inflación. ¿Está? Uh-huh. Entonces tenemos acumulado prácticamente un 45% por arriba de la inflación que no se ven en obras. Entonces nosotros nos comprometemos a cumplir el 25% de descuento en los impuestos públicos. Y si hoy sale alguien a decir algo, bueno, ya no lo hicieron antes. Carlos Paz, ya no podemos decir que es una ciudad cara para vivir y el que no quiera que se vaya. Carlos Paz tiene que incluir a todos, tenemos diferentes realidades. Uh-huh. ¿Viste? Yo no me animo a decir, vamos a hacer 1.000 casas, vamos a regalar.
vamos a regalar el agua. No, la gente necesita ser estimulada de alguna manera. ¿Cómo? Viendo que hay más turistas, viendo que hay más trabajo, dignificar a la familia. Esto de que hoy vi, porque tengo fotos, que estuvieron repartiendo bolsones y colchones por los barrios periféricos, esto es setentista, esto es ochentista, esto es viejo. A ver, hablando de viejo, no quiero hablar de los candidatos, quiero hablar de lo que ahora se está hablando. Y la gente te va a recibir todo porque las necesidades son muchas. Uh-huh. Pero la gente necesita, la clase media empobrecida, porque esta es la realidad de Carlos Paz, necesita un aliciente para llegar a fin de año. Y esperemos que esta temporada la podamos hacer la mejor posible. Pero hoy no se llega a fin de año. Uh-huh. Así que creo que el 25% de descuento es totalmente factible. Y esto no tiene que ver con tocar la planta de empleados. Claro. Sino tiene, no. Eso le iba a preguntar, ¿no? A propósito. Disculpe si me anticipé la pregunta, sí. Pero esto tiene que ver con no hacer las obras dos veces, no pagar el adoquinado el 50% más, bajar el costo de la planta política. Tiene que ver con manejar bien los recursos. Estamos hablando de 1.700 millones de pesos. Es mucha plata para que menos del 20% de lo que ingresó se devuelva en obras, que lo dijo el auditor de gestión, no lo dije yo, ¿no es cierto? O sea, estamos preparados para eso, tenemos técnicamente un grupo que nos acompaña, por eso me animo a decirlo, a prometerlo y a cumplirlo. ¿Obras o servicios? ¿Qué es prioridad? Pueden ir de la mano, lógicamente. No, pero tienen, digo, que ir de la mano. Sin duda, pero por ejemplo, ¿transporte o un puente? Transporte. Acá tuvimos que debatirnos entre un puente o el lago, y se hizo un puente. Con 3.500 millones de pesos hubiéramos recuperado el lago tranquilamente. Estamos viendo que necesitamos desde Carlos Paz 40, 50 millones de pesos anuales para hacer nuestras cloacas, más todo lo que necesita la cuenca, ¿no? Pero mirá si con 3.500, yo sé que, sí, que dar vuelta al embudo es complicado, pero 3.500 millones de pesos al lado de la necesidad que el lago, sí, esto es una cuestión de prioridades, ¿no es cierto? Y usted me habla de servicio tercerizado, y bueno, yo le hablo de control. Bien. Rodrigo, a propósito de eso, este puente que usted mencionó lo hizo la provincia. ¿Cómo sería su relación con el gobierno provincial, teniendo en cuenta, por ejemplo, usted ya plantea una diferencia que es, hubiésemos hecho el lago, no el puente, digamos? ¿Se le plantaría sus diferencias? ¿Trataría de focalizarse en la gestión? No. Mis diferencias son claras. A ver, ganó Schiaretti porque es el tipo más inteligente de la política cordobesa. Uh-huh. Ahora, yo voy a ser el intendente de Carlos Paz y como Schiaretti es tan inteligente, va a querer trabajar con la ciudad más importante del interior turísticamente. Uh-huh. No tenga la menor duda. Bien. A todos los candidatos los puse en la situación de perder las elecciones o no ser el ganador, porque gana uno de siete. Hay siete que pierden, en definitiva. ¿Cuál sería su rol en el caso de perder? ¿Qué va a pasar con Rodrigo Serna? Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Uh-huh. Que ha elaborado cualquiera de los íconos que está en nuestro folleto, después la gente. Digo, hoy ya el candidato no es concejal, sino que se queda fuera. Por supuesto. Digamos. A ver, en www.carlospazomostodos.com están todos nuestros ejes de campaña. Son los que nos comprometimos como grupo a llevar adelante. Y el grupo tiene que seguir funcionando. A nosotros no me gusta esto de alianza. Me gusta de un grupo de trabajo que piensa en un Carlos Paz distinto, diferente, que hoy está empantanado. Y está como aplastado. Esta es una realidad puntual. Tenemos que hacer que Carlos Paz sea la ciudad del centro del país, turísticamente hablando, a la cual todos quieran venir a vacacionar. Bien, Rodrigo, está, no lo voy a decir en mi caso, está Tandy con la lapicera a punto de votar, con la bus, sí, ahí. ¿Verdad? En breve segundo, convénzalo de que lo tiene. ¿Por qué lo tiene que votar a Serna? Bueno, porque tenemos equipo, porque tenemos mucha gente que nos dicen que hace falta un cambio. Uh-huh. Porque los que dieron algo por Carlos Paz ya lo dieron. Uh-huh. Porque los que hablan de juventud y no se mueven y siguen siendo candidatos, esto la gente lo ve mal. Uh-huh. Porque tenemos un plan, tenemos proyección, pedimos una oportunidad. Hemos logrado nosotros, yo y nosotros como grupo, incluir en este grupo de trabajo a gente que nunca hubiera pensado en meterse en un cargo público, que estaba muy cómodo donde estaba. Hoy está trabajando para sacar a Carlos Paz adelante. Gracias, Hernán. Rodrigo, gracias, muchísimas gracias. Bien, nos vamos a la pausa, Andy. Pausa, ¿sí? Y a la vuelta con el último de los cuatro invitados, Daniel Gómez Gesteira, el candidato por el oficialismo. Así es.